Hey there, this is Dave from The Greg and Dave Show. Thank you for listening to the following broadcast here on Public House Media. Hi, this is Emily. This is Lindsay. And this is Elizabeth. Co-hosts of Beauties and Headcanons here on Public House Media. Thanks for listening to the following broadcast on Public House Media. Once you are done with this episode, we hope you'll come check out our show, Beauties and Headcanons, where we talk nerdy to you about fandoms, fanfiction, and all pop culture for nerds that you can think of. A new show comes out every Friday. Don't forget to subscribe on iTunes so you never miss an episode of Beauties and Headcanons. Thanks again for checking out the following broadcast on Public House Media. Buenos días, mis amigos Peggy Rojas, aquí con su podcast Viviendo una Vida en Balance, gracias al auspicio de Public House Media. Public House Media nos representa todos los lunes trayéndote un capítulo espectacular sobre nutrición, ejercicios, salud mental y física para la mujer latina en Estados Unidos. No te olvides suscribirte ahora mismo y compártelo con tus amigos y déjanos saber tus comentarios porque queremos escucharte. ¿Qué otros temas te gustaría escuchar? ¿Qué te pareció? Además, tendrás la oportunidad de contactar a nuestros invitados el día de hoy. Tendremos a la estupenda Sandra Isabel, coach de vida, que el día de hoy nos va a ayudar con un tema que tenemos todos, el perdón. Muchas veces llevamos esta agujita detrás de nosotros y que por más que queremos cambiar, regresamos porque no hemos llegado a perdonar a las personas ni a nosotras mismas. Pero Sandra va a ir más de lleno en esto y nos va a explicar cómo podemos perdonar. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Peggy, muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora en que te vayan a escuchar. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta que me hagan esta clase de invitaciones donde puedo hablar de temas tan profundos y tan importantes para cambiar la mentalidad de las personas y a la larga buscar su propia felicidad, que eso es lo que todos queremos. Así es, así es. Así que muchísimas gracias por eso. Sí, gracias Sandra Isabel por estar aquí. Ahora, cuéntanos Sandra, ¿cómo una persona puede encontrarse esa oportunidad de perdonar? ¿Qué es el perdón? Bueno, realmente el perdonar o el perdón es estar en paz contigo misma, es entender que si tú cierras los ojos y te haces la pregunta, ¿estoy feliz, estoy tranquila, le he hecho algo a alguien o alguien me ha lastimado o yo misma me he lastimado? Y que la respuesta sea un simple no, que pueda respirar tranquila y decir, ok, estoy en paz. Pero si de pronto hay una pequeña duda, hay un pequeño dolor, hay algo que te trae memorias oscuras, hay algo que te pincha el corazón, como dices tú, entonces hay algo que solucionar. Hay un proceso que hacer para empezar realmente a descubrirte, porque ¿qué es lo que pasa con el dolor? El dolor nos genera, causado por algo que nos haya ocurrido, que empecemos, lo que decías tú, a no podernos desarrollar bien, a no poder o encontrar la felicidad, a encontrar peros para ser felices. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿realmente soy feliz? ¿A quién tengo que perdonar? ¿A quién yo le hice daño o me estoy haciendo daño yo misma? O sea que el perdón es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Pero al final siempre buscando la felicidad. Exacto, perfecto, gracias. Ese es un concepto muy importante. Ahora, Sandra, cuéntanos, ¿cómo podemos perdonar a otras personas que nos han hecho daño? ¿Es acaso posible? Bueno, porque muchas veces dice perdono, pero no olvido. El perdón y el olvido no tienen una cosa que ver con la otra, porque no es lo mismo perdonar que olvidar. Si tú olvidas lo que te pasó, quiere decir que estás preparándote para que te vuelva a ocurrir. Entonces lo que pasa es, no olvido para que no me vuelva a ocurrir, más no quiere decir que no perdono a la persona que me hizo o la situación que me hizo daño, porque pues es necesario que sí, todos tenemos que utilizar el don del perdón, todos tenemos que hacer y coger esa arma y decir, ok, tengo que perdonar a esta persona porque si no perdono voy a tener emociones encontradas, me puede dar depresión, me puede dar obviamente contagio a las otras personas con mi infelicidad, pueden haber enfermedades físicas completamente demostradas en base a sentir un dolor interno. Entonces, el perdón es necesario. Si hablando contigo misma sientes que necesitas darte un paso de liberación, entonces es el momento de hacerlo.
Excelente. ¿Tú tienes los pasos? ¿Cómo puedo perdonar a una persona una vez que ya soy consciente de que tengo que perdonarlo? Lo primero que tenemos que hacer es entender, primero, que todas las personas no son perfectas, que por lo tanto están abiertas a lastimarnos, aunque lo queramos o no. También tenemos que pensar que no todo el mundo hace daño con la intención de hacer daño. Muchas veces nosotros mismos inclusive llegamos a lastimar a alguien sin haberlo querido lastimar. Entonces hay que tener claro eso. Otra cosa, si sabemos que la persona nos hizo daño de forma intencional, entendemos que parte del proceso de perdonar es decir, ok, yo te disculpo, yo te perdono desde el fondo de mi corazón. Yo entiendo que eres un ser humano que comete errores. Yo entiendo que quizás tú no viste, visualizaste el dolor que me causaste, pero yo necesito liberarme de ti. Cuando una persona te ha hecho daño y tú no te logras liberar, sigues encadenada a ella y a su dolor. Entonces, la mejor manera de tú poder darte paso a encontrarte en la felicidad y saber que lo puedes hacer es liberar esas cadenas. Te perdono, te libero. Algunas personas lo hacen directamente yendo a hablar con esa persona. Uh-huh. Otras deciden escribir una carta. Mira, me ha pasado que muchísimas veces la persona que le hizo daño fue mi mamá, por ejemplo. Y ya mi mamá no está en esta vida terrenal. ¿Cómo yo puedo pedirle perdón o hacer que ella perdone algo que yo haya hecho? Escríbele una carta. Expresa tus emociones. Déjale saber a esa persona, así sea de una forma simbólica, esa necesidad que tú tienes tanto de pedir perdón si hiciste daño o de que te pidan perdón si de pronto esa persona te lastimó. Ahora, si la persona que te hizo daño no está dispuesta a pedir perdón, no importa, tú lo perdonas igual. No se trata, en este ejercicio no se trata de la otra persona. Muchísimas veces siempre estamos pensando, es que él me hizo daño o ella me hizo daño y ella tiene que venir a pedirme perdón. No. Tenemos que liberarnos completamente de esa energía y la mejor manera de hacerlo es simplemente dejar ir ese dolor. Parece difícil, pero es mucho más fácil de lo que pensamos, Peggy. Es mucho más fácil de lo que se dice, porque realmente es hacerlo. Es sentarte contigo misma, hacerse una terapia de 2-3 días, hablar contigo, imaginarte a esa persona al frente tuyo pidiendo perdón o perdonando a esa persona. Ahora, si el daño te lo has causado tú te has autosaboteado, tú te has autolastimado, entonces es hora de romper esa cadena con ese mal hábito y empezar a pedirte perdón. Yo me perdono porque como demasiado, yo me perdono porque de pronto soy una persona que no le dedico el tiempo a las cosas que son importantes para mí, yo me perdono porque quizás lastimé a otras personas, tantas cosas que hemos podido hacer que nos sabotean nuestra felicidad, y que nos van estancando energías completamente erróneas que no nos dejan avanzar. Verdad, estoy totalmente de acuerdo. Estos son unos puntos muy innovadores, Sandra, porque muchas personas dicen, ay, es que tengo que tener a la persona al frente, o la persona tiene que aceptar que lo estoy perdonando. Y no, lo puedes hacer simplemente así y liberarte, como lo dices tú, y a esa persona. Sí, claro, además que también le haces un favor a la persona, ¿sabes? Uno a veces, en este proceso de la vida uno sabe dónde uno va a estar arriba y cuándo uno va a estar abajo, y cuándo es uno el verdugo o cuándo es uno el lastimado o que lo lastimen a uno. Entonces, juzgar, señalar, criticar, no te ayuda para nada, no te va a limpiar ese proceso, todo lo contrario, te retrocede. Entonces, con ánimo de que esto no pase, con ánimo de no retroceder, de no herirnos más, pues entonces vamos a darle paso a esa palabra tan poderosa, a ese sentimiento tan fuerte, tan lindo que es el perdón y tan necesario. Sí, es tan necesario. Como lo decías tú, y quería recalcar un punto muy importante que tú lo mencionaste, es que muchas veces llevamos este resentimiento, este odio muy metido dentro de nuestra alma, y consciente o inconscientemente nos saboteamos. Tratamos de empezar una nueva carrera, tratamos de empezar una nueva relación, una nueva rutina de ejercicios, dietas, y no funcionan. Cuando eso sucede, es que tienes que darte cuenta que tal vez no has perdonado a esa persona todavía. Hay un dolor interno que te retrasa la emoción y que te impide realmente desarrollarte como tú quieres desarrollarte. Uh-huh. Y muchas veces las personas dicen, pero es que yo no entiendo. Yo sé que si como después de las 12 de la noche me voy a engordar y me hace daño.
pero lo sigo haciendo. Detrás de esa actitud, detrás de ese movimiento, hay algo interno que tienes que solucionar. Hay una cuestión, hay una marca dentro de ti que tú tienes que empezar a decir, ok, ¿qué es lo que es? Si yo tengo las ganas, tengo las herramientas para hacerlo, ¿por qué no lo hago? ¿Qué es lo que en mi cabeza, subconscientemente, no me permite hacerlo? Y en ese caso es un dolor atravesado, una experiencia atravesada que no me da paso a liberarme, ¿no? Y es importante entonces decidir dar ese paso y hacerlo. Y hacerlo sin importar realmente ni lo que piensen las demás personas, ni lo que vaya a decir a quien tú lastimaste o quién te lastimó, sino pensando en ti, ¿no? En tu salud física, mental, emocional. Porque todo va en conexión. Correcto, correcto. Una vez que tú te logras arreglar emocionalmente, o sea, que tus emociones están en forma, viene automáticamente el proceso del pensamiento. Empiezo a pensar cosas que vayan a favor de lo que siento y automáticamente tú empiezas a minimizar todo el dolor y empiezas a transformar tu pensamiento a algo positivo. Viene el acto positivo, que ese es el último paso, que es cuando tú dices, wow, ya me estoy dando cuenta que eso sí está funcionando, ya veo en mí una sonrisa que no tenía, ya veo que puedo pensar en esa persona o en esa situación y que no me duele, y no me duele de la forma en que me cohíbe, ¿no? Ser feliz. Excelente, ese es un punto muy importante, porque tenemos que envisionarnos en cómo sería yo si perdonara, para tomar esa decisión y ese proceso. Entonces, cuando tú me dices, voy a estar libre para poder sentir, o mejor dicho, no sentir dolor. Que cuando yo hable... Lo que pasa, Peggy, perdóname, es que muchísima gente se acostumbra al dolor. Vive con el dolor y se sacrifica con el dolor porque no pueden ver más allá. No se ven, no se visualizan más allá. Entonces se quedan como ahí. Pero cuando tú empiezas a abrir automáticamente tu emoción a lo que es cambiar toda esa energía y empiezas a ver resultados físicos. Fíjate, ¿a qué me refiero con resultados físicos? Cuando tú empiezas a perdonar, a perdonarte o a ser perdonado, todo tu semblante energético empieza a cambiar y las personas lo empiezan a notar. Pero estás más bonita, pero como que estás sonriendo más. Inclusive te veo hasta más delgada. No me preguntes por qué, pero tiene tanto que ver nuestra paz interior con lo que reflejamos exteriormente, que es una conexión que no se puede quitar, no se puede desprevenir, no se puede dejar de pensar en ella. Toda la razón. Y ese me parece un punto estupendo. Es una paz interior, que tú puedes tomar decisiones mejor, tienes mejor cabeza para llevar tus relaciones en pareja, mejor cabeza para tomar decisiones en tu carrera, tal vez esa paz, esa confianza en ti misma para seguir adelante y saber que puedes conquistar otras cosas, ¿verdad? Así es. Ahora, quiero decirte sinceramente que hay dolores que tenemos que entender que tenían que pasar por nuestra vida. Que lo que es malo no es el dolor, es cómo procesamos la experiencia que nos causó el dolor. Entonces, claro, cuando entendemos que me tenía que pasar, perdono la situación, porque era que me tenía que pasar. Yo tenía que vivir esa experiencia para aprender a ser lo que soy hoy, para poder recapacitar en lo que soy hoy. Muchas veces dice, pero ¿por qué me pasó a mí? Y te quedas así, ¿pero por qué? Y entonces no perdonas que te haya ido mal, y no perdonas que tu pareja te traicionó, y no perdonas que no fuiste una buena hija. Tantas cosas que pueden venir, ¿no? De una equivocación que hayamos hecho o nos hayan hecho, y entonces te quedas ahí. Pero resulta que cuando empiezas a decir, bueno, espérate, yo analizo y me doy cuenta y me pregunto y me estudio, digo, es que me tenía que pasar. Esa era la única forma para yo aprender. Entonces, aceptando la situación es que yo empiezo a perdonarla. Ahora, hay situaciones que tú simplemente no tenías por qué haberlas vivido. Es decir, si tú vienes de una experiencia de un padre que te abusó cuando eras una niña, por ejemplo, obviamente tú no vas a decir eso me lo merecía yo. Es absurdo decir eso. Pero lo que sí vas a decir, me pasó, no puedo cambiarlo, es mi realidad, pero es mi pasado. Está atrás, quedó atrás y tengo que procesarlo como algo que ya pasó. Y entonces a nivel de eso empiezo a ese diálogo interno a perdonar a esa persona, aunque me haya hecho el daño que me haya hecho, es necesario dejarla ir para que no te siga lastimando. Porque ¿qué pasa? Estas personas o estas emociones o estas experiencias tienen garra y se quedan ahí y cogen fuerza y cogen raíz hasta que te secan el alma. Entonces la idea es
empezar a cortar, como tú sabes, cuando tiene una florecita y le empieza a cortar el tallito, y lo mismo, ese es tu alma, ese es tu espíritu, ese es tu corazón, empieza a cortarle, empieza a sacarle lo malo poco a poco, empieza a desdibujar el mal y entra a todo lo positivo que tienes, que me imagino todos tenemos cosas maravillosas que ofrecer, ¿no? Excelente. Que el mal no nos puede arrebatar, y que la mala experiencia nos puede arrebatar y que el perdón nos la devuelve. Muy buenos puntos, Sandra. Muchas gracias por compartir todo eso. Y sí, hay mucho, mucho todavía por conocer y hablar, y realmente depende de cada persona cómo lo tienes que interpretar y qué es lo que tienes que hacer. Pero tú, lo básico que aprendimos hoy me parece espectacular. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? No te dé miedo despertar al perdón. No pienses que porque tú estás perdonando a esa persona estás olvidando, no, eso no va a ocurrir. No pienses que tú le estás dando poder a esa persona porque tú la perdonaste, absolutamente que no. Esto es un trabajo para ti, íntimo, propio, para ti, para tus experiencias, para tu amor propio. Es más, no le tienes que decir a nadie que estás perdonando a nadie, eso, que sea un diálogo interno contigo. Si sientes la necesidad de dejarlo saber, pues se lo puedes decir, pero que no sea el temor de pronto sentirte juzgada, sentirte señalada, o sentirte de pronto que esa persona sigue en control tuyo, que no lo vayas a hacer. El perdón es la mejor forma para empezar a buscar la felicidad propia. Ay, gracias, Sandra. Tremendo final. No tener miedo a perdonar. No tengas miedo. No es que vas a sentirte menos o más. Es simplemente proceso de liberación. Gracias por esa información, Sandra. Me encantó. Muchísimas gracias por todos los tips. Muchísimas gracias a ti. Un saludo a todas esas personas que te están escuchando. Estamos apoyándote. Excelente programa. Gracias. Y nada, para adelante. Para adelante, así mismo, amiga. Y no, esta no será ni la primera ni la última, pronto escucharemos más. Así que no olvides, nos estás escuchando, de suscribirte para que no te pierdas más capítulos y también dejarnos tus comentarios, déjanos saber qué te gustaría escuchar más. Y gracias a Public House Media, estamos aquí todos los lunes, así que suscríbete ya. Gracias, Sandra, por tu tiempo. Un abrazo, bendiciones. Bye.